bueno, ya desconcentrada la gente de forma pacífica. Estamos aquí con posiblemente el protagonista de esta manifestación. Lo hemos seguido, parecía un reality show el suyo. José de Ser, ¿te acordás que iba con él? Seguime chango. Lo seguimos por todos lados para ver si iba por la vereda o por la calle. Lo vimos caminando por la vereda finalmente, pero con algunas situaciones, algunas escaramuzas que protagonizó también. Sí, lamentablemente cuando ustedes estaban ahí, estábamos yendo a hablar con la policía, inclusive se cayó una de las motos policiales, intentamos ayudarla y ustedes fueron agredidos por la policía con palos, los golpearon. Acá está él, uno de los que golpearon, y bueno, nos sorprendió mucho. Y ahí se produjo una situación que creo que tiene que ser aclarada, porque el gobierno de la ciudad estaba armando un operativo muy ordenado, con su gente, con media calle liberada, nos dijeron eso, dijimos perfectamente, queremos ir a la Plaza de Mayo, y irrumpió casi como un comando, una cantidad de motos enormes, con palos, con gente con armas largas, la infantería de la gendarmería, también al trote, desplazando gente, empujando gente, hay varios heridos, irrumpiendo en lo que yo entiendo es el territorio de la ciudad. Ahí se están presentando ya en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación a la ministra Bullrich porque creemos que violó todo el Código Penal completo. No Soledad, ninguna ley. Soledad Rolando, los dejo en contacto directo con Eduardo Beliboni. O sea, Beliboni Graña le habla. O sea que usted ve que hubo una diferente actitud. Mientras ustedes conversaban con la policía de la ciudad, sí, claro, las fuerzas federales fueron como a romper. Sí, apareció Kravets, inclusive, con el que hablé. Le dije, mire, cómo es. Váyanse, dice, porque no tenemos control sobre la Policía Federal y no tenemos, no queremos que se produzcan incidentes, váyanse a la Plaza de Mayo, nos hicieron un cordón, pero ese cordón que hizo la policía de la ciudad, cada 100 metros era interrumpido, y acá tenés los cronistas que te lo pueden decir, por la infantería de la gendarmería que empujaba a la gente, por la Policía Federal que iba con motos haciendo rugir los motores. Había claramente una diferente actitud. Nosotros marchamos pacíficamente, yo estuve con un megáfono todo el tiempo tratando de que no hubiera ningún incidente, lamentablemente un incidente, hubo gases, hay dos detenidos, pero intentamos todo el tiempo el gobierno de la ciudad estaba ¿Lo ven como una provocación escaramuzas con las fuerzas federales? Sí, claro, yo creo que fue una provocación, y fue inclusive, me parece a mí, un abuso de la autoridad que tiene la Policía Federal sobre la Policía de la Ciudad, porque notablemente la Policía de la Ciudad estaba ordenando el tránsito, estaba haciendo un trabajo y de repente irrumpe esta gente, debe estar todo filmado, eso yo no vi nada, pero me imagino, creo que tiene que dar explicaciones. Para mí la ministra Bullrich tiene que ir. Es decir, ha violado todas las leyes habidas y por haber. Bueno, por ejemplo, Beliboni, mire, le voy a decir que por el contrario, ellos están anunciando que están contentos y que fue un éxito, o sea que lejos de irse, está festejando. Bueno, el protocolo no se cumplió. Marchamos por la calle y ocupamos la Plaza de Mayo. Pero Beliboni, no, perdón. Cumplió, así que no sé de qué éxito habla. Pero Beliboni, ¿cuál es el éxito y qué es lo que festeja usted? ¿La marcha, el mensaje? ¿Cómo? A ver, Soledad Largui lo saluda primero. Le pregunto, ¿cuál es el éxito o qué es lo que usted festeja? ¿Haber transmitido un mensaje, haber conmemorado el 20 nada. De diciembre o haber roto el protocolo? No. ¿Cuál es el éxito para usted? No. Nosotros no hicimos una marcha para romper el protocolo. El protocolo vino después de que convocamos a la marcha. Lo que hicimos fue defender la libertad de movilización, la libertad de los ciudadanos a movilizarse, y lo hicimos por la calzada, Porque usted hace un segundo dijo, ¿cómo? Bueno, el protocolo no se cumplió, como jactándose de eso. Pero más no allá se cumplió. No era que no se podía marchar por la calle, marchamos por la calle. Si no se cumplió, nos movilizamos, marchamos por la calle y llegamos a la Plaza de Mayo. No se cumplió el protocolo porque es ilegal. Y tuvieron que inclusive violar la autonomía de la ciudad para tratar de hacer cumplir el protocolo, que no se cumplió porque marchamos por la calle. La ministra fue muy clara. No se puede marchar por la calle, tienen que marchar por la vereda. Claro. Y si no marchan por la calle, lo metemos preso. Por eso yo le preguntaba. Bueno, evidentemente, hay cierta reivindicación de parte de ustedes de romper este protocolo. Pero más allá del gobierno y más allá... No, mi reivindicación, se lo reitero, mi reivindicación es la libertad de poder manifestarte. Yo no tengo ninguna reivindicación de romper ningún protocolo. El protocolo no tiene efecto en la ciudad porque todavía no se adhirió. Entonces estamos hablando de cosas diferentes. Yo no festejo la ruptura de ningún protocolo. Yo lo que digo es que festejo que hemos podido hacer una movilización, que no tuvimos incidentes graves y que se hizo por la calle por donde se hacen las manifestaciones. Y defendimos la libertad de poder manifestarnos. De eso me siento satisfecho y todos nuestros compañeros que están acá. Bueno, más allá de lo que el gobierno o Patricia Bullrich particularmente
opina o piensan con respecto a los cortes. ¿Hay alguna lectura de lo que la sociedad argentina piensa también de esta ciudad intransitable que a veces se torna? Digo, ¿hay algo que ustedes estén analizando a partir del pensamiento más popular que de gobierno? Porque en definitiva fueron muy claros, perdón, digo, para hacer un apartado, porque en definitiva sí. fue muy claro el gobierno de Milei en campaña de lo que iban a hacer con los cortes y manifestaciones, y el voto se tuvo. No coincido con eso. No coincido con eso. Por ejemplo, Milei dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. Lo dijo y lo repitió. Con los cortes. El ajuste le lo digo. Está pagando el pueblo y la casta está en el gobierno. Así que incumplió. Con respecto a los cortes, le preguntaba Belliboni. Segunda cuestión. ¿Cómo? Perdón. Con los cortes, le pregunta por los cortes puntualmente. Segunda cuestión. Mire, esta noche Javier Milei va a anunciar una suma inestimable de medidas contra los trabajadores. Lo que probablemente ocurra es que algunos, inclusive de los que tuvieron la desgracia de votar a Milei, se arrepienta de por vida porque va a ser afectado por esta medida. Y yo espero que no estemos nosotros pero en la calle con solamente. Los cortes. ¿Qué fue esta movilización? Sino que, déjeme terminar. Sino que esté la CGT y la CTA, las dos CTA, con un paro nacional para frenar este ajuste que estamos pagando los trabajadores. Mientras los que tienen bonos SER, que se ajustan por inflación, yo lo dejo terminar, Belliboni, pero el 100%. Pero le estoy preguntando una cosa. ¿Cómo? Y me contó. Perdón. Yo lo dejo pero me terminar. Porque si me interrumpe cada cinco minutos. No, pero no. No es que lo interrumpa. Yo le estoy preguntando una cosa. Yo le estoy preguntando una cosa y usted me contesta otra. Tiene toda la televisión para usted. Déjeme terminar. No esté tan nervioso. Si no me deja terminar, no seguimos la entrevista. Pregunta solidaria por los cortes. Hay que dejar terminar la entrevista. Por lo menos yo no sé mucho de periodismo, pero me imagino que hay que dejar terminar la entrevista. No, no sabe de periodismo. Por eso yo le hago una pregunta y le pregunto usted sobre eso. Si no, haga lo que quiera y no seguimos la entrevista. Porque déjeme terminar. La CGT y la CTA seguramente van a tener que hacer algo. Y si no lo hacen, por abajo va a surgir una enorme bronca popular donde va a haber un montón de piquetes y movilizaciones e inclusive algunos de los que votaron a Milei seguramente, o muchos, van a estar en la calle porque le van a sacar la comida, le van a sacar el trabajo, a muchos ya se lo sacaron. Por lo tanto, se lo digo con todo el respeto, lo que va a ocurrir es que va a haber muchas más movilizaciones, por suerte. A ver, yo le digo, no vale la pena que usted se enoje con todos los periodistas y después le pida disculpas a los periodistas, no, porque en realidad los periodistas... Yo le pregunto sobre una cosa y usted me contesta otra. Porque usted me está contestando otra cosa, Belliboni. Yo le digo, y vuelvo a la pregunta porque quizás no la... Me parece a mí. La vida es así, usted pregunta lo que quiere y yo contesto lo que quiero. Es la vida para usted. Pero bueno, si está incómodo y prefiere terminar la entrevista, es que adelante. Usted dice que la sociedad está en contra de los piquetes. Y yo lo que digo es que va a haber más cada vez más piquetes, movilizaciones, porque es un desastre lo que está ocurriendo. No. ¿Ve que me interrumpe? La pregunta era otra. La pregunta era otra y vuelvo porque por ahí no la escuchó. A ver, Javier Milei durante la campaña fue muy claro con respecto a su postura con los cortes. No va a haber cortes. Y la ciudadanía acompañó con el voto esta postura. Entonces yo lo que le estoy preguntando a usted... Mire, si todo, no el 56 o lo que fuere, si el 100% de la gente vota a una persona que dice que va a violar la ley, yo estoy en contra, aunque sea el 100%. Porque Milei cuando dice que no tiene que haber cortes, está violando la ley. Bien. Bueno, le agradecemos mucho, Belliboni, estos momentos, estos minutos. Ustedes. Buenas tardes. Gracias y Ponzone, volvemos en un ratito a tu punto. Gracias.